¿qué tal mis deportivísimos amigos? Hoy, 15 de junio, iniciamos los 60 minutos más espectaculares del deporte con la dirección general de Alberto Castañeda. En el control máster está nuestro gran amigo Giovanni Hernández. Yo soy Enrique Quique Quintana, que le da la bienvenida a Deportivísimos. Estos son los titulares. Tenemos, sí señor, las posiciones, los goleadores y la próxima fecha que inicia hoy en la Copa Colombia Club Lobita. También tenemos la próxima fecha del torneo Interempresas en 1 de mayo y tenemos grandes invitados. La jovencita Adriana Peñaranda del equipo Vaqueros de Baloncesto y Felipe Rueda de Tiro con Arco. Esto y mucho más en Deportivísimos, Canal 8. El baloncesto es una alternativa para que sus hijos practiquen un deporte diferente. En el Club Reyes del Baloncesto de Villa del Rosario, trabajamos habilidades físicas e inculcamos valores para hacer de ellos grandes deportistas. Inscripciones completamente gratis. Solo pagas la mensualidad de 25,000 pesos. En nuestro Club Reyes del Baloncesto de Villa del Rosario, entrenamos por edades en el Estadio Gran Colombiano. Lunes, miércoles y viernes. 5 a 12 años, de 4:30 a 6:30 de la tarde. Y de 13 años en adelante, de 6 de la tarde a 8 de la noche. Informes 315-805-7637. Director Jorge Luis Castro Pedroso. The Monkey Foods. El Mono William les ofrece los mejores servicios para su carro y moto: pulida, retoque express, pintura general, limpieza de tapicería y moto lavado. Ven, traiga su carro o moto en la calle 18, número 554, frente a Bello Monte. Horarios continuos, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a sábado. O comuníquese al 315-462-9487 de Monkey Foods. Lo mejor para su carro y moto. Amigos de Villa del Rosario, les habla Alex Escobar. Los invito a que escuchen y vean Deportivísima de Canal 8. Un abrazo. Campana Floristería, expresa tus sentimientos. Ofrecemos los mejores arreglos florales, naturales, artificiales y frutales para cualquier ocasión: 15 años, matrimonios, cumpleaños, Día de las Madres, arreglos fúnebres y altar de la última noche. Campana Floristería, expresa tus sentimientos. Visítenos en la calle Sexta, número 762, Centro de Villa del Rosario, o comuníquese a 316-536-3441. Campanas Floristería, expresa tus sentimientos. Bueno, señoras y señores, disfrutando de este día tan especial, sí señor, el segundo día del Mundial Rusia 2018. Ajá, perfecto, con marcadores especiales. Pero bueno, más adelante vamos a hablar sobre eso. En la Copa Colombia, porque ese es el torneo que nunca se para. Estamos hablando de la Copa Colombia organizado por el Club de Veteranos de Lomitas. Presidente Sandro Duarte, un saludo especial para Sandro Duarte, toda la directiva del Club de Veteranos de Lomitas, la secretaria, el tesorero, los vocales, etcétera, 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 los deportistas, los árbitros, toda esa familia que hacen posible ese extraordinario campeonato. A nuestro gran amigo Kevin, kinesiólogo, también fisioterapeuta, de ese certamen tan especial como es la Copa Colombia Club de Veteranos Lomitas. Bueno, las tablas de posiciones son las siguientes, señores. En el Junior de Barranquilla está en primer puesto con 33 puntos, en el segundo está el Deportivo Cali con 29, en el tercero está el Cúcuta con 26, en el cuarto está Caldas con 26, en el quinto está Independiente Santa Fe con 17, en el sexto está Millonarios con 17, en el séptimo está Atlético Nacional con 16, en el octavo está Bucaramanga con 14, en el noveno está Tolima con 11 y en el décimo está Medellín con 7 unidades. La tabla de goleadores, sí señor, solamente van 15 fechas y la que se juega hoy y mañana, tabla de goleadores. Ojo, oído el tambor, señores. José Alexander Becerra del Junior con 22 goles. En el segundo está Román Oviedo del Cúcuta con 20 goles. En el tercero está Juan Bernal del Deportivo Cali con 14 goles. Y en el cuarto está Alejandro Romero de Caldas con 11 goles. La próxima fecha que se va a jugar hoy 15 y mañana 16, la 10,
la 16ª fecha. Vamos a hablar de los horarios, señoras y señores. Sí, señor. Hoy se va a jugar a las 7 de la noche Millonarios Atlético Nacional. Hoy, 9 de la noche, Cúcuta frente al Caldas. Mañana sábado, 3 de la tarde, el poderoso Independiente Medellín frente al Deportivo Cali. A las 5, Independiente Santa Fe frente al equipo del Junior de Barranquilla. Y a las 7 de la noche, Bucaramanga frente al equipo tolimense. Que ganen los mejores. Y los que están un poquito separados de los 8, pues que se pongan pilas y a empezar a ganar, muchachos. Sí, señor. Eso es lo que va a suceder ahí en la cancha de Lomita. Tenemos un invitado muy especial, se trata del profesor Kevin Rodríguez del club KR Sport. Profesor Rodríguez, buenas tardes, bienvenidos a Digitel Canal 8. Gracias, gracias por esta oportunidad y en este espacio televisivo. Bueno, don Kevin, cuéntenos, ¿hace cuánto con su club? Aproximadamente tenemos un año, el mes pasado cumplimos un año con el club, que hace vida en la comunidad de Gramalote y San Gregorio. Perfecto. ¿Cuántos muchachos tiene ya en su club? Aproximadamente constantes 20 niños, 6 en San Gregorio y unos 14, 15 en la comunidad de Gramalote. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cuándo usted dijo, bueno, yo quiero montar mi escuela de baloncesto en este sector de Gramalote y en este sector de Gramalote y San Gregorio? ¿Cómo fue esa idea? Bueno, la idea nace de mi parte para fomentar y masificar lo que es el deporte, ya que yo vengo de ese tan bello deporte. Y bueno, tengo 2 años acá residenciado en el municipio y me dirigí primero a la cancha de San Gregorio y ganando un espacio, hablé con la Junta de Acción Comunal, la presidenta, me dio el espacio. Regálele el nombre de la presidenta. Joana, perfecto. Y ahí comenzó la iniciativa, el proceso con los niños. Ya hemos participado en 2 torneos acá en Villa Rosario, que lo ha hecho el profesor Jorge de Reyes. Uh-huh. Y bueno, y seguimos en proceso con los niños. Eso es importante que se posicione también el baloncesto aquí en la frontera y mejor en Villa de Rosario. Ya son 6 clubes, ¿no, profe? 6 clubes totales, son el Club Reyes, Vaquero, Villaros, Crossover, Club Tigre y el mío es KR Sport. Bueno, perfecto. Profesor, ¿usted en Venezuela fue jugador profesional o...? Mi formación profesional como tal, soy licenciado en Educación Física, uh-huh. Fue en la Universidad de Zulia, ciudad de Maracaibo. Y sí, como dicen, me tomé unos cafés y estuve con el equipo profesional de Gaitero unos 2-3 años. Gaitero del Zulia, equipo profesional de la Liga Profesional de Venezuela. ¿Qué tal esa experiencia, profesor? Muy buena, me sirvió de mucho para la vida, ya que de ahí he participado en torneos élite, ligas de provincia en Venezuela. Y muy bien, me ha ido muy bien, gracias a Dios. Bueno, y sabemos que el baloncesto en Venezuela es algo pionero antes que el fútbol, que es el béisbol, y el baloncesto es lo mejor de allá de Venezuela. Para nadie es un secreto, ¿cierto, profesor? Sí. Ahora otra cosa, profesor, bueno, el sueño que usted tiene con ese club KR Sport, los sueños, las metas. Los sueños, la meta es formar íntegramente a los niños, primordialmente, adquirir valores y que algún día, cuando tengan su edad, sepan jugar baloncesto, sepan de lo que es un sistema, que es fundamentos técnicos y todo. ¿Cómo es esa metodología? Es un proceso, o sea, primero se le enseña lo que son los fundamentos técnicos básicos del baloncesto como tal, luego se le enseña cómo es el sistema de juego, las reglas, y poco a poco ellos van aprendiendo cada día más. ¿Cómo hace un niño para enamorarse del baloncesto? Porque es que nosotros vemos, profesor, de que aquí en Villa Rosario hay muchos clubes de fútbol, pero a veces de pronto, inclusive hemos hablado con otros profesores, que los mismos padres de familia
llevan a su hijo es a jugar fútbol, pero de pronto no se desarrollan bien en el fútbol, pero sí de pronto en otra disciplina deportiva. Por ejemplo, cuando llega un muchacho que ha jugado, un niño que ha jugado fútbol y llega a su club de baloncesto, para él es un cambio de frente, es un cambio de todo. ¿Cómo hace usted para que se enamore de esa disciplina deportiva? Mi estrategia, le digo que en el baloncesto puede haber otras proyecciones, otras metas también. Actualmente en Colombia existen jugadoras femeninas y masculinas que hacen vida en Estados Unidos, universidades de Estados Unidos, se forman íntegramente, profesionalmente y también adquieren una profesión como basquetbolista. Entonces se les indica eso y que hay otro deporte en el municipio para realizarlo. Sí, claro, aquí consigues patinadores, baloncesto, atletas, bueno, en fin, ahí gracias a Dios. Gracias a ustedes que son profesionales, están llegando de Venezuela, otros llegan de la capital, otros llegan de, por ejemplo, el profesor de vaqueros que viene de La Guajira, en fin, son personas que están aportando a Villa Rosario otras disciplinas distintas, no solamente el fútbol. Profesor, ¿cuántas categorías usted quiere tener en su club? Hasta el momento, actualmente tengo la categoría U11 y U13 femenino, ya que, como le digo, cuento con 20 niños, no he tenido la posibilidad de adquirir todo un equipo completo de todas las categorías como tal, pero mi sueño es tener unas 4 categorías, de las pequeñas, U11, U9, U15 y U17. ¿Y cómo hace usted para hablarle al padre de familia para que traiga a su hijo? Invite a los padres de familia, invite a las personas que hasta ahora nos observan en Digitenet Canal 8, pues para que le den ese voto de confianza al club KR Sport, para que entrenen, por ejemplo, ahí no tienen que venir de otros barrios, sino ahí los mismos del barrio Gramalote, los mismos del barrio San Gregorio, pues invítelos de una vez, gracias que aquí la señal se llega. Bueno, a toda la comunidad del barrio Gramalote y de San Gregorio del municipio de Villa Rosario, los invito a ser parte del equipo de baloncesto KR Sport y lleven a sus hijos, ya que hay un deporte nuevo en el municipio y están cerca de, o sea, la cancha está cerca de su casa y y tiene un espacio en el tiempo ocio del niño para que haga algo productivo por su vida integral. ¿Cómo son los pagos? ¿Qué debe hacer el padre de familia? ¿Cuáles son las posibilidades de integrar a su club? ¿Cuál es la garantía que usted le da a su club? Y también la facilidad de pago. Ok, como tal, en la comunidad San Gregorio se entrena martes, jueves y sábado. Sábado en la mañana y martes y jueves a las 6 de la tarde. La inscripción es totalmente gratuita, una semana de pruebas se le da al niño para ver si familiariza con el deporte y luego de esto se le pone una cuota de 5.000 pesos semanal, es lo que se le hace. Igualmente en la comunidad de Gramalote son lunes, miércoles y viernes a partir de las 6:30, en Gramalote sí un poquito a las 6:30 y San Gregorio a las 6. Igualmente están todos cordialmente invitados. Hay un nuevo deporte en el municipio que ha ganado bastante espacio. Poco a poco hemos ganado bastante espacio en mi persona como los otros profesores de los demás clubes del municipio. Y están invitados todos los niños a partir del 7 años a 17 años. Están invitados. Bueno, perfecto. Usted tiene un torneo, Sub-17. Ah, okay. Háblenos sobre ese torneo y cuándo es la clausura de ese torneo. El torneo U17 nace de mi idea y de la ayuda del profesor Jorge y de José Vaquero, de los clubes de Vaquero y de Reyes, con la iniciativa para que se masifique más el deporte y nuestros atletas, nuestros clubes se desarrollen. El torneo ya aproximadamente tiene un mes, ya el lunes la fase final. También hay equipos de Cúcuta invitados. Se realizó, comenzamos con 8 equipos en general, ya queda la semifinal. En esta semifinal jugará el equipo Sónico contra Vaquero. En esta final, perdón, Sónico contra Vaquero por el tercer lugar. Y la final sería el Club Esnava contra Minero de Cúcuta. Esos son de invitados de Cúcuta. Fueron invitados de Cúcuta, clubes reconocidos. Nombre los 8 equipos que usted invitó para ese torneo.
comenzando con los de acá, principalmente. Sí. Los de acá, el Club Vaquero, Reyes, Villaros, el Club Villaros y... Sí, esos tres. Y el de afuera, Minero, Sónico, CPB, ¿qué otro club? Bueno, y nada, hasta ahorita se me escapan. Listo, perfecto, profesor. Entonces usted dice que el lunes, lunes llega a su final, no da más. Entonces invite a la gente para que los acompañe, para que vayan con sus hijos, en familia, pues porque para mí es un secreto, muchos deben estar descansando porque vienen las elecciones del domingo, muchos van a descansar, profesores, padres de familia van a descansar, entonces pueden ir a ver esa gran final, ¿no? El día lunes, el juego por el tercer lugar y el campeonato. ¿A qué horas, profesor? A partir de las 8:30 a.m. Sí. En el estadio, en la cancha múltiple del Estadio Gran Colombiano, donde funcionan las instalaciones del IMRD. Uh-huh. Ahí va a se irá a jugar la final. Bueno, profesor, para nadie es un secreto, usted extra cámaras nos decía que usted es jugador profesional de balonmano también, que representa a la selección de Venezuela en esa disciplina que para nosotros los colombianos a veces puede ser muy, muy lejana. Pero hombre, lo felicito porque balonmano puede también llegar a Villarrosario. ¿Usted no tiene la idea de montar una escuela de balonmano? Sí, ese es también uno de mis proyectos, formar un club de esta disciplina de balonmano. De mi parte, soy atleta de la selección nacional y también he hecho vida como entrenador en mi provincia, Estado Zulia. He representado en múltiples eventos internacionales a la selección nacional de handball, en inglés, balonmano. Uh-huh. Y bueno, el año pasado tuve la oportunidad de la liga de balonmano, darme la oportunidad de ser parte del cuerpo técnico de la selección juvenil femenino de nuestro departamento, Norte Santander. Uh-huh. Que fuimos a la ciudad de Cali y tuvimos el cuarto lugar. Y bueno, sí, uno de los proyectos es formar el club y que haya también otro deporte con que contar en el municipio. ¿Otro deporte distinto? Distinto. Profesor, cuéntenos, descríbanos, ¿qué es balonmano? El balonmano es un deporte que nace en Europa. Tema de Europa, las ligas profesionales como tal son de Europa. Acá en América, en Brasil, que es como tal la liga profesional. Y ¿cómo se juega? Un deporte se juega 7-7 con un portero incluido, 6 jugadores al ataque, a la defensa. Se juegan 2 minutos de 2 tiempos de 30 minutos. Ajá. El jugador con descanso, balonmano, como se dice, balonmano. Totalmente siempre con la mano, todo el tiempo, un balón. ¿Y ese balón de qué material es? Sintético, pero combinado como con acolchonado. ¿Sí? Para poder tener mejor agarre o algo. Mejor agarre. Incluso se usa una pega especial europea que la fabrica en Europa para que el balón no se escape cuando uno sube. Ah, no se le... okay. Y bueno, los parciales casi siempre son 25, 28, 30, 25 los goles, es por goles, son 2 porterías. ¿Eso manejan táctica en eso? Se lanza luego fuera del área de gol. Sí. Y fuera de la bomba, como se dice. Fuera de la bomba, se salta y se lanza. Y el equipo contrario trata de tener controladamente al jugador. ¿El que gana cuántos puntos gana, profe? Me refiero, en el fútbol, si ganó el partido, ganan 3 puntos. En el baloncesto, si ganó el partido, ganan 2 puntos, si no estoy mal. En el balonmano, ¿cómo sería? No, eso dependiendo de la organización, 2, 3, dependiendo de la organización del torneo. Y bueno, y es el que haga más goles, con la mano. Sí, el que haga más goles. ¿Solamente con la mano, con cabeza, no se puede nada, solo con la mano? Con la mano. Ok. Es lanzando. ¿El arquero hasta dónde puede jugar o no puede salir de la bomba? Sí, puede salir relativamente... ¿De la bomba? ¿Puede ser pase-goles también? Sí, todo. Ok. Igual. ¿Eso tiene algún contacto? Por decir algo, si hay un contacto, sí, que hagan una falta, ¿cómo sería esa falta? La defensa
igual es parecida a lo que es como el rugby. Pero es más controlada, no pensé en golpe tan agresivo, se agarra el brazo. ¿Se pueden tomar el brazo? Sí, en el aire. Es válido. Y siempre los contactos son de frente, no puede ser un contacto de espalda o de lado, porque si no es una expulsión. Expulsan al jugador por 2 minutos y queda el equipo incompleto por 2 minutos y vuelve a ingresar. ¿Eso tiene nombre, por decir algo, los que juegan adelante, por ejemplo, en el microclub, sí, en defensa? Sí, las posiciones son el portero, los extremos. Los extremos son los que van a por los costados. Lateral izquierdo, lateral derecho, el central y el pivote. El pivote es el que va al medio, el que genera espacio para que los demás jugadores puedan tener el espacio para entrar y lanzar. Tienen sus esquemas, tienen sus tácticas también. Sí, igual que todo deporte, tiene su táctica, su sistema, su jugada, igual, todo igual. ¿Y la vestimenta cómo es? ¿Vestido? Los uniformes, como el fútbol. ¿Sí? Sí, una vestimenta como el fútbol, más, lo único que cambia es que la mayoría de los jugadores no usan medias largas. Tobilleras. Tobilleras. ¿Cuántos árbitros tiene eso? Dos árbitros. ¿Dos árbitros también? Sí, sería muy importante que de verdad usted lo tomara como sí, disciplina. Sí, ya gracias a Dios. Y que, exacto, y que empiece a buscar, porque es que hay muchachos que les gusta eso, hay muchachos que pronto por decir algo, ven que el baloncesto no hay alternativa, pero de pronto les agrade eso, como el que le agrada el voleibol, como el que le agrada el béisbol, o tica como en esa... con tanta llegada de ustedes, los hermanos venezolanos a nuestro terreno norte santandereano y de Villa Rosario, pues se va a fomentar lo que es el voleibol, se va a fomentar más lo que es el béisbol, que es la potencia de los venezolanos, el baloncesto va a crecer muchísimo más, también disciplinas como el microfútbol o futsal también se van a, porque ellos también son potencia en esas disciplinas deportivas. De verdad que es muy importante la llegada de todos ellos y por eso nosotros les estamos dando la oportunidad aquí en este canal para que ellos se muestren, para que los papitos, las mamitas confíen en ellos, lo lleven bien sea para que esté en el club KR Sport o también, ¿cómo se llamaría el club de Batman? Sí. Lo mismo, igual, KR Sport. KR Sport. Bien, perfecto. Profesor, ¿algo más en el tintero? ¿Cómo se sintió? ¿Nervioso? ¿Contento? ¿Chévere? No, gracias por este espacio para hacer llevar a las comunidades nuestro proyecto del baloncesto y conocer también el ámbito de balonmano. Y bienvenido sea y están invitados todos los jóvenes del municipio a que realicen una actividad productiva en las canchas de las comunidades. Profesor Kevin, lo sigo invitando para que siga realizando esos torneos de baloncesto. Esos torneos de baloncesto son muy buenos e invite a todos los clubes de Villa del Rosario primordialmente y después a los equipos que vienen de afuera y verá que pueden hacer un campeonato de buena élite, un campeonato bueno, un roce para los muchachos, porque la esencia de un deportista es competir. Eso es lo que se quiere. Para el otro torneo va a ser U11 y están invitados para la final el día lunes, el día de la mañana, en el estadio del torneo U17. El torneo U11 ya van a haber más equipos del municipio, ya están todos invitados. Perfecto, bueno, ahí nos acompañó el profesor Kevin Rodríguez del club KR Sport. Vamos a unos pequeños consejos comerciales y retornamos con más Deportivísimos. El baloncesto es una alternativa para que sus hijos practiquen un deporte diferente. En el Club Reyes del Baloncesto de Villa del Rosario, trabajamos habilidades físicas e inculcamos valores para hacer de ellos grandes deportistas. Inscripciones completamente gratis. Solo pagas la mensualidad de 25 mil pesos. En nuestro Club Reyes del Baloncesto de Villa del Rosario, entrenamos por edades en el Estadio Gran Colombiano. Lunes, miércoles y viernes, 5 a 12 años, de 4:30 a 6:30 de la tarde y de 13 años en adelante de 6 de la tarde a 8 de la noche. Informes 315-805-7637. Director Jorge Luis Castro Pedroso. Monkey Foods. El Mono William les ofrece los mejores servicios para su carro y moto. Pulida, retoque express, pintura general, limpieza de tapicería y moto lavado.
Ven, traiga su carro o moto en la calle 18, número 554, frente a Bello Monte. Horarios continuos, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a sábado. O comuníquese al 315-462-9487 de Monkey Foods. Lo mejor para su carro y moto. Amigos de Villa del Rosario, les habla Alex Escobar. Los invito a que escuchen y vean Deportivísima de Canal 8. Un abrazo. Campana Floristería, expresa tus sentimientos. Ofrecemos los mejores arreglos florales, naturales, artificiales y frutales para cualquier ocasión. 15 años, matrimonios, cumpleaños, Día de las Madres, arreglos fúnebres y altar de la última noche. Campana Floristería, expresa tus sentimientos. Visítenos en la calle Sexta, número 762, Centro de Villa del Rosario. O comuníquese a 316-536-3441. Campanas Floristería, expresa tus sentimientos. Después de esa entrevista espectacular con nuestro gran amigo Kevin Rodríguez, bueno, ahora saltamos para la cancha de Primero de Mayo. Ahí se está jugando el Interempresas. Los partidos que se van a jugar también hoy viernes y también el sábado. El viernes, Arcillas del Rosario B se enfrentará a Calzado Diamonds. El sábado, Arcillas del Rosario A versus Mineros Fútbol Club. El mismo sábado, Ladrilleras Cúcuta B frente al equipo de Fundi Suárez. Ladrillera Juan Camilo frente a Aluminios SS. Y el último partido es Malgres versus San Felipe. Eso es lo que va a suceder hoy y mañana sábado en Interempresas. Bueno, después de lo que sucedió en Interempresas, de lo que va a suceder hoy y mañana, pues ahora tenemos nuevamente otra basquetbolista. Ella es Adriana Peñaranda. Y esto fue lo que nos dijo para Deportivísimos. Bueno, para Deportivísimos estamos con Adriana Peñaranda. Adriana, háblenos sobre el Club Vaqueros. El Club Vaqueros es un equipo que comenzó con pocos deportistas y fue creciendo poco a poco con el amor que el entrenador le pone. Una experiencia muy bonita porque me encanta el baloncesto y es algo increíble que de que no amaba hasta que lo amé y es muy increíble. ¿Hace cuánto practicando el baloncesto? Hace como unos 9 meses, 10 meses. 9 meses, 10 meses. Ya tiene una experiencia muy importante en Bogotá, me contaron por ahí el profesor. Sí, señor. Háblenos sobre eso. Estuve en un campamento de baloncesto que se llama Experiencia Naranja. Allá hubo dos entrenadores, uno que vino de México, uno de Estados Unidos. Fueron bastante niños y sí, una experiencia muy diferente porque nos enseñaron muchas cosas, como sí, como liderar o lanzar. Bueno, ¿qué ha aprendido aquí en Vaqueros? Todo. Yo aquí comencé, ni siquiera sabía cómo picar el balón. Y míreme, o sea, es muy. El vaquero me ha enseñado todo. Mucho. Ahora invite a los niños, a los muchachos de su edad, inclusive más pequeños o más grandes, que vengan a Vaqueros a divertirse primero, a ser personas también, pero también a ser grandes deportistas. Invítenos. Pues a todo Villarosario, Cúcuta, todo. Les invito a que vengan y conozcan una experiencia también aquí en Club Vaqueros que es increíble. Ustedes se lo van a disfrutar y poco a poco, como ustedes ya van poniendo el corazón y el empeño, van aprendiendo más y aún así pueden llegar a ser grandes estrellas aquí. Muy bien, Adriana, la felicito, de verdad que como juega, habla muy bien. Esperemos que siga en esa senda de aprender y que sea una especialista en esto de la pelota del balón número 7 de la naranja mecánica. Sí, señor. Bueno, vamos a unos pequeños consejos comerciales y ya retornamos a Deportivísimos.
El baloncesto es una alternativa para que sus hijos practiquen un deporte diferente. En el Club Reyes del Baloncesto de Villa del Rosario, trabajamos habilidades físicas e inculcamos valores para hacer de ellos grandes deportistas. Inscripciones completamente gratis. Solo pagas la mensualidad de 25 mil pesos. En nuestro Club Reyes del Baloncesto de Villa del Rosario, entrenamos por edades en el Estadio Gran Colombiano. Lunes, miércoles y viernes, 5 a 12 años, de 4 y 30 a 6 y 30 de la tarde. Y de 13 años en adelante, de 6 de la tarde a 8 de la noche. Informes 315-805-7637. Director Jorge Luis Castro Pedroso. Monkey Foods. El Mono William les ofrece los mejores servicios para su carro y moto: pulida, retoque express, pintura general, limpieza de tapicería y moto lavado. Ven, traiga su carro o moto en la calle 18, número 554, frente a Bello Monte. Horarios continuos, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a sábado. O comuníquese al 315-462-9487 de Monkey Foods. Lo mejor para su carro y moto. Amigos de Villa del Rosario, les habla Alex Escobar. Los invito a que escuchen y vean Deportivísima de Canal 8. Un abrazo. Campana Floristería, expresa tus sentimientos. Ofrecemos los mejores arreglos florales, naturales, artificiales y frutales para cualquier ocasión: 15 años, matrimonios, cumpleaños, Día de las Madres, arreglos fúnebres y altar de la última noche. Campana Floristería, expresa tus sentimientos. Visítenos en la calle Sexta, número 762, Centro de Villa del Rosario, o comuníquese a 316-536-3441. Campanas Floristría, expresa tus sentimientos. Bueno, ahora nos dirigimos, señor, a la capital norte santandereana. Estamos hablando de Cúcuta. Bueno, ahora ya entrevistamos a Felipe Rueda. Ese es un joven deportista de tiro con arco, y eso fue lo que nos dijo para Deportivísimos. Bueno, nuestro entrenador nos pone diferentes tipos de trabajos a diferentes distancias. Entonces, hoy nos tocó a 60 metros, que es nuestra distancia oficial de competencia, pero con una diana muchísimo más reducida. Nos toca también jornadas de físico, correr, disparar bastante a corta. Ahorita, el 29 de junio de este mes, tenemos un nacional en donde se decidirá quién irá a los Juegos Olímpicos. Y pues solo podrá ir uno del país, entonces vamos bien. Bueno, ¿qué posibilidades tiene usted, Felipe, de representarnos en esos Juegos Olímpicos? ¿Y dónde se van a llevar a cabo? Bueno, los Juegos Olímpicos se van a llevar a cabo en Buenos Aires, Argentina. Las posibilidades de verdad son bastante grandes. Pues ahorita para eso voy de segundo, entonces siempre hay uno con lo que nos damos duro, pero las posibilidades son bastante grandes. Bueno, los horarios en que usted está entrenando, ¿cuál es el horario más adecuado? Usted necesita mucha concentración, poco ruido, o sea, que haya un espacio donde no se puede interrumpir la concentración. Sí, claro. Nosotros entrenamos desde las 2 de la tarde hasta las 5 y media más o menos, de lunes a viernes. Y los sábados entrenamos desde las 8 de la mañana hasta las 11. Pues sí, nosotros necesitamos un lugar en donde sea así todo calmado y podamos disparar. Por lo menos cuando el Cúcuta Deportivo entrena, no podemos nosotros porque como estamos detrás de la cancha. Y nosotros a veces le decimos a ellos que no, que tengan cuidado, que no, o sea, botan los balones para acá y que no se vayan corriendo así una vez, y pues no nos hacen caso. Puede haber peligro. Estamos disparando y de un momento a otro se meten a correr por el balón, entonces claro, ahí uno lo puede matar fácil, entonces. Porque es letal, una lanza de estas, una flecha de estas tiene, sobre todo la velocidad que lleva, ¿qué velocidad alcanza en su máxima expresión? Bueno, más o menos recurvo como unos 180 kilómetros por hora, más o menos. Eso es un material de carbono y la punta es de hierro o de tungsteno. Pero fácilmente puede atravesar una persona. Sí, claro. Sí, atraviesa estos parapetos.
los atraviesa a veces, una persona pues, lo pasa rápido. ¿Qué otro sitio aparte del Estadio General Santander tiene como alternativa para entrenar? No tenemos otro. Yo no he pensado en Villa del Rosario, el director del IMRD, el alcalde Pepe Ruiz, de pronto que tengan como alternativa cuando se necesite hacer entrenamiento, utilizar el Estadio Gran Colombiano. Bueno, pues eso sí no tengo ni idea, eso sería hablar con Diego. Con Jorge Chaparro, que es el director del IMRD, yo no sé, bueno, voy a hablar con Jorge a ver qué puente podemos hacer y sería bueno para que de una vez este deporte que de aquí en adelante nos va a dar muchas satisfacciones porque usted va a ser campeón olímpico, la gente pueda llegar a disfrutar de los momentos en que usted ensaya. Sí, por supuesto, y pues sería gran ayuda conseguir un lugar más amplio en donde sea pues para nosotros, porque aquí a veces las personas pasan, los de boxeo corren y se ponen por detrás, entonces siempre hay peligro con las personas. Bien, Felipe Rueda, felicitaciones y que siga así, que siga practicando porque usted va a ser uno de los grandes deportistas de tiro con arco, uno de los mejores, uno de los grandes, uno de la Selección Colombia, se lo aseguro que sí. Bueno, ya se inició Rusia 2018, de verdad que la inauguración fue muy bonita, la inauguración fue muy chévere, la inauguración fue espectacular. Invitados especiales, pues grandes futbolistas, exfutbolistas, ahora como técnicos. No, mejor dicho, de verdad que el espectáculo se vivió ayer en todas las pantallas del mundo. De verdad que la inauguración fue muy bonita, fue muy significativa y lo importante es lo que significa este mundial. La unión de varias razas, la unión de varios países, la unión de y mezclas de extractos, mezclas de estados, mezclas de todo. Entonces de verdad que hay que felicitar a toda la gente, inclusive dice el señor Infantino que para el próximo mundial ya no van a ser los 33 equipos, sino van a ser 48. Esto se alargó, señoras y señores, pero bueno, para unos, esto empezó la polémica, porque para unos no les gusta, para otros sí les gusta, no sé. En este momento, si me preguntan, ¿lo dejaría así o le gustaría meter más equipos? Pero yo una de las cosas, vamos a verlo en dos francos. Porque uno dice, no, pero es que nuevamente, miren lo que pasó con Arabia Saudita y eso que ella clasificó en Franjalí, ¿sí? Clasificó muy bien y es Arabia Saudita y ayer se llevó 5. Hombre, pero si nosotros vamos a ver, también se quedaron equipos como Italia, se quedaron equipos como Holanda, se quedaron equipos como Chile, se quedaron equipos como el mismo Ecuador, que los últimos mundiales ha sido invitado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también lo podemos ver por ese lado, ¿no? No solamente se van a incluir equipos malos tirando a perversos, sino también los equipos, desafortunadamente, que son muy buenos, que son históricos, que son coperos, y que son mundialistas, pues han quedado por fuera. Pues hombre, yo creo que esta puede ser una alternativa buena, pero eso hay que estudiarlo más o menos, mirarlo con pinzas, porque eso ya está pues ratificado. Lo que sí no me gusta es que le van a dar a 3 países el mundial, le van a dar a Canadá, le van a dar a Estados Unidos, le van a dar a México, no, eso sí no me parece. Yo creo que un estadio sería esto, perdón, en un país es lo esencial, porque ya se vivió con Japón y Corea y no gustó mucho por los desplazamientos tan largos para los equipos, etcétera, etcétera, para los mismos periodistas, los medios de comunicación, para la misma gente. Entonces los costos van a ser más caros. Entonces por ese lado sí no me gustó. El resto pues me suena a veces, me suena más o menos, me suena. Pero bueno, esperemos que las cosas la realicen bien el señor Infantino, pues hombre, usted sabe que permanece un secreto que esto es con votos y él pues para que le den boticos para la reelección pues tenía que contar con los votos africanos, los asiáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo importante es que Colombia va a seguir en un mundiales, porque hasta Venezuela se puede meter, señor. Nuevamente Bolivia lo podemos ver en un mundial. Venezuela, que nunca ha ido a un mundial, pues ya a raíz de esto, ahí sí se puede meter Venezuela. Si no es ahí, ¿cuándo, señores venezolanos? Pero bueno,
Ayer se inauguró el partido entre Rusia y el equipo de Arabia Saudita, pues el marcador fueron 5-0. Los autores de los goles, sí señor, en el minuto 12, Yuri Gasinski, en el minuto 8, sí señor, camisa número 8, perdón, minuto 12, Denis Chelset, minuto 40 y 91. Recuerdo que ese Denis Chelset reemplazó al número 9 del equipo ruso y se hizo dos espectaculares golazos. Felicitaciones a Chelset. También estuvo en el marcador en el minuto 71 el jugador Artem, camisa número 22, sí señor. Y cierra con un espectacular tiro libre Alexander Golovin, minuto 90 más 4 de reposición. Entonces, bueno, ahí está el resumen, los goles para que ustedes disfruten aquí en Deportivísimos. Bueno, ya llegando al final, me despido a su redactor deportivo, Enrique Quique Quintana, pues dándole unas buenas noticias para todos ustedes. Ya la otra semana empezamos las transmisiones por la 92.3 FM, todos los partidos, la gran mayoría de partidos de, o mejor dicho, los clásicos suramericanos, los partidos que va a jugar Perú, va a jugar Argentina, va a jugar Brasil, va a jugar los equipos importantes de Europa. Eso lo vamos a transmitir por la 92.3 FM, rumberísima, la emisora que te pone a gozar con el Mundial, sí señor, con este combo deportivo de Villarrosario, pues ahí estaremos con los micrófonos para que ustedes disfruten. Entonces, la gran invitación para el próximo martes, 7 de la mañana, por rumberísima 923, nos sintoniza y van a escuchar ese espectacular relato de ese servidor amigo Enrique Quique Quintana. Sí señor, Colombia, Japón. Bueno, por mi parte, les sigo dando un buen saludo a todos ustedes y les digo, siga haciéndole el amor a la vida para que tenga mucha felicidad el resto del fin de semana. Eso sí, voten por el que quiera, por el que ustedes crean que es el óptimo para llegar a nuestro presidente, de nuestra nación. Sigamos siendo amigos, no volvamos a las épocas de los 40, 50, que se mataban por un color político. No, somos amigos, no importa si somos amarillos, verdes, azules, morados, colores fucsia, no interesa. Lo importante es que usted vote a conciencia, como le digo a toda la gente que llama que a votar por X y Y razón. El único voto a conciencia es el voto presidencial. Piénselo, mire con el corazón, sí señor, y también actúe con la razón. Piénselo por quién va a votar y que no le compren su voto, porque el único voto a conciencia es el voto presidencial.
Bueno, chao, se despide su relator deportivo Enrique El Quique Quintana, que le dice chao, 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 paca, paca.